Hola, soy Mayón y este es el capítulo 8 del curso de Scratch para programación para niños. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio de la semana pasada. La semana pasada os pedí que hicierais 6 cuadrados, cada uno más grande que el otro. Hemos dicho que tenemos que crear una variable que tenga el lado, el tamaño del lado. Esa variable la vamos a fijar en 50, porque el primer tamaño de lado que vamos a usar es 50. Vale, vamos a, como siempre, borrar el dibujo por si lo queremos repetir y vamos a bajar el lápiz. Como lo que tenemos que hacer son 6 cuadrados, tenemos que emplear un bucle de 6. Y dentro de este bucle de 6 lo que tenemos que hacer es pintar un cuadrado. Lo vamos a rellenar aquí afuera. ¿Cuánto tenemos que mover? Pues tenemos que mover lo que diga la variable lado. Entonces, empezamos siempre apuntando en dirección 90 antes de empezar el programa. Uy, perdón. Y ahora simplemente pintamos el lado de abajo, movemos hacia arriba y lo que voy a hacer es ir duplicando para poderlo hacer más rápido. Tenemos que pintar 4 lados, con lo cual si duplico 2 veces, pues ya lo tendré. Primero apunta hacia arriba, o sea, hacia arriba, luego apunta hacia atrás, luego apunta hacia abajo y por último apunta hacia la derecha. Si yo meto esto aquí, esto ya me hace un cuadrado. Ahora, vamos a añadirle que incremente la variable. Cada vez tiene que incrementar la variable en 50. Os dije que el primer cuadrado era 50 de lado, 100, 150, etc. Bueno, pues en principio ya tendríamos el programa hecho según termine. Vale, vamos a, para verlo cómo va pintando lentamente, le vamos a poner empezar los pasos rápido, para que lo haga un poquito rápido. Vale, le vamos a dar. Bueno, lo habéis visto. Va creándolo cada vez más grande. Lo podemos poner más lento si queréis para verlo. Y le podemos poner el lápiz, por ejemplo, un poco más grueso. Fijar el tamaño del lápiz a 3, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis cómo va creciendo la variable lado? También la he dejado ahí. Bueno, ¿lo veis? Vale, una cosa importante que tenéis que ver es que yo he utilizado aquí detener todo, que hace exactamente igual que si yo pulso el punto rojo ahora mismo, simplemente el programa se pararía. Vale, se ha parado en 5 cuadrados, no ha pintado el último. Detener todo lo vamos a necesitar hoy porque vamos a empezar con la multitarea, pero para eso vamos a empezar con un nuevo programa. La multitarea quiere decir que si yo tengo dos objetos, pues yo que sé, un Michi y un avión, yo puedo hacer un programa para cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí yo puedo poner que si empiece, cuando empiece, pues por ejemplo, qué sé yo, diga hola durante 2 segundos, ¿vale? Y luego termine. Y en este yo puedo poner que, por ejemplo, se mueva 150 pasos. Y luego termine. Si le doy, hace las dos cosas. ¿De acuerdo?
Bueno, pues vamos a hacer un programa que esto tenga más sentido. Como veis, cada objeto, al darle a la bandera, ejecuta su programa. En el avión, avanzar, y en el gatito, decir hola. Vale, vamos a hacer un programa multitarea que realmente tenga sentido. Vamos a quitar a Michi y vamos a elegir dos coches. Está, para que lo veáis, dentro de los objetos en transportes. En transporte vamos a coger un coche rojo y vamos a coger, o sea, un coche verde y un coche rojo. Ya tenemos los dos coches. Los dos coches son muy grandes. Vamos a elegir el objeto 1 y le vamos a llamar verde. Y vamos a elegir el objeto 2 y lo vamos a llamar rojo. Ya tenemos un coche verde que se llama verde y uno rojo. Y una cosa que podemos hacer es hacerlos más pequeños. Si os fijáis, estos coches son muy grandes, con lo cual al correr por la pantalla pues se termina muy pronto. Lo que tenemos aquí este fijar tamaño. Si ponemos aquí 50 y le damos clic, lo ejecuta y el coche se queda más pequeñito. Y ahora seleccionamos el rojo, ponemos 50 y se queda más pequeñito. Esto no hace falta que lo metamos en el programa, con que lo hagamos una vez ya vale. Vale, ¿qué van a hacer los coches? Pues los coches van a echar una carrera, ¿vale? Vamos a mover este coche ahí y el otro ahí, ¿vale? ¿Qué van a hacer el coche? Echar una carrera. Entonces, empezamos con el código para el verde. Al presionar la bandera de salida, ¿vale? Lo que tiene que hacer es un bucle. Vamos a hacer un repetir hasta que. Vale. ¿Cuándo va a ganar un coche? Va a ganar un coche cuando llega a tocar este borde. El que primero toque el borde gana. Pues bueno, en sensores tenemos aquí uno que llama tocando. Si yo pongo aquí tocando y selecciono de todo lo que sale aquí borde, va a repetir hasta que esté tocando el borde. ¿Y qué es lo que tiene que hacer mientras no toque el borde? Pues moverse. Pues, por ejemplo, mover 10 pasos. Y al final, importante ahora es detener todo. ¿Por qué es importante detener todo y no como hacíamos antes detener programa? Porque detener programa solo detiene este. Con lo cual, si solo detengo el coche verde, el rojo seguiría corriendo. Vale, entonces yo quiero detener este programa y cualquier otro programa que yo tenga en mi programa de multitarea. ¿Vale? Y ahora, tampoco voy a mover 10 pasos, porque si solo muevo todos los coches mueven 10 pasos, pues lo que ocurre es que básicamente van a llegar siempre a la vez. Entonces, ¿os acordáis que uno de los operadores es elegir un número al azar? Entre 1 y 10, por ejemplo. Pues vamos a ponerlo ahí, y entonces lo que va a hacer es mover cada vez un número al azar de 1 a 10 pasos. Vale, pues ya tenemos el código del verde. Si lo ejecutásemos como el rojo, ¿veis que hago clic en el rojo? No aparece nada. En el verde, pues simplemente el verde arrancaría y el rojo se quedaría ahí. Lo podemos ver. ¿Veis? El verde arranca y al llegar al borde termina el programa. Tenemos que ahora escribir lo mismo para el coche rojo. El truco es hacer clic derecho sobre este primer bloque del programa y darle duplicar. ¿Veis que se queda duplicado? Pues bueno, ahora lo arrastramos hasta que veis ese pequeño cuadrado que aparece al lado del coche rojo. Cuando lo acerco, aparece el cuadrado. Si hago clic, lo que he hecho es copiar todo esto dentro del bloque rojo. Lo pongo aquí. ¿Veis? De ese modo, yo tengo dos programas, que en este caso son iguales, pero es el programa que va a hacer el coche rojo, el verde, y el programa que va a hacer el coche rojo. ¿Vale? Son dos programas distintos. Para que lo veáis, por ejemplo, yo puedo poner alguna cosa en alguno de los programas. Pues, por ejemplo, en el del coche rojo, yo puedo poner, por ejemplo, pues apuntar en dirección 90, ¿vale? Por ejemplo, y no en el de verde. ¿Veis? Básicamente, lo único que he hecho es que apunten, no hace nada porque ya está apuntando a 90, pero para que veáis que son dos programas distintos, ¿vale? Vamos a quitarle esa instrucción adicional para no dar ventaja al rojo.
Entonces tenemos el programa del verde y del rojo. Pues bueno, nos ponemos para darle a la bandera de salida. ¿Y cuál creéis que va a ganar, el rojo o el verde? Pues es aleatorio, con lo cual no lo sabemos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Va a ganar el verde. Ha ganado por muy poquito. Vamos a ponerlos otra vez al principio y vamos a volverlo a ejecutar. A ver quién gana. Uy, el verde parece que corre más siempre, ¿eh? Pero no, es aleatorio, con lo cual en algún momento pues debería ganar el rojo. Mira, por ejemplo. Esta vez ha ganado el rojo. Vamos a usar otro tipo de programa, ¿vale? Vamos a hacer un programa, por ejemplo, que vaya circulando el coche rojo y cuando se choque contra algo, pues se ha chocado, ¿vale? Entonces vamos a escribir un nuevo programa. Archivo, nuevo. Vale, volvemos a quitar a Michi y cogemos un coche. Vamos a coger este Mini, por ejemplo, o yo que sé, cualquier coche. Vale, este. Lo mismo, es muy grande, ¿vale? Lo vamos a hacer más pequeño. ¿Cómo lo hemos hecho? En apariencia, fijar tamaño. Lo ponemos un 50%, o sea, 50% es a la mitad y aquí lo tenemos. Vale, pues este es nuestro coche. Vamos a elegir un escenario, ¿no? Entonces, si os acordáis, vamos aquí a fondos y le damos editar. Y le damos importar. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí que podemos ver. Pues esto no me va. Vamos a ver por aquí afuera algo. Pues mira, aquí tenemos una carretera. O este. Aceptar. Vale, pues el coche va a ir por aquí. Y de repente hay aquí otro objeto. Vamos a poner otro objeto. Pues, por ejemplo, cosas. A ver qué podemos poner ahí. Pues esto, un edificio. Vamos a hacerlo también un poco más pequeño. Vamos a poner 75. Vale, más pequeño. Pues tenemos ahí un edificio. Lo que vamos a hacer es que el coche se mueva hasta que choque con el edificio. ¿Vale? Entonces vamos a meter el objeto, perdón, coche. Y aquí, pues vamos a meter el código. Al presionar, pues simplemente va a repetir hasta que, ahora veremos hasta que, y lo que va a hacer es mover 10 pasos. Cada vez va moviendo 10 pasos. Por supuesto, al final, detener todo. ¿Hasta qué vamos a repetir? Pues vamos otra vez a los sensores y cogemos el de tocando. Ahora no debería llegar al borde, solo debería pararse cuando choque con el edificio. Entonces tenemos que tocando el objeto 2. El objeto 2 es el edificio. Si queréis, le cambiamos el nombre al objeto 2 para ponerlo como casa. Vale, entonces vamos al código del coche y le decimos tocando, pues hasta que toque la casa. ¿Vale? Lo ejecutamos. Veis que se para cuando choca. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues va circulando el coche y cuando choca, pues que diga crash o ay o lo que sea. ¿Vale? Pues simplemente decimos crash por 2 segundos. Vamos a darle. ¿Qué os parece? ¿Veis? Pues esto es como funciona la interacción entre objetos. Tú puedes hacer que un objeto detecte cuando ha tocado otro. Pues ya hemos visto dos cuestiones. La multitarea con dos objetos, con cada uno de ellos su programa. Y lo segundo que hemos visto es el coche, pues el concepto de golpes entre distintos objetos. Este coche ha detectado que ha tocado el edificio.
Vale, es muy sencillo. Podríamos, por supuesto, ponerle código aquí en la casa. No tendría mucho sentido, porque las casas poca cosa hacen. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que al presionar, ¿vale? Al comenzar, pues la casa, por ejemplo, pues cambia de color. Vamos a ponerle aquí un 25. En este caso simplemente le vamos a dar detener programa. Este tiene detener todo y este detener programa. ¿Por qué? Porque cambiar el color lo va a hacer muy rápido, ¿vale? Entonces solo quiero que pare este programa, no que pare los dos. Sin embargo, cuando choque el coche, quiero que pare todos los programas. Por eso es la diferencia entre poner en uno detener todo y en el otro simplemente detener programa. Vamos a ejecutarlo. No se ve mucho, pero el color que ha cambiado la casa es por aquí unos. Ahora supongamos que queremos que la casa haga algo cuando el coche choca. Entonces, en este tercer programa, lo que vamos a hacer es que cuando el coche vaya por aquí y choque, la casa, por ejemplo, desaparezca o se derrumbe o algo, haga algo espectacular. Lo primero es que nosotros sabemos que el coche es capaz de chocar, ¿vale? Y saber que ha chocado gracias a tocando. Pero el edificio no sabe que el coche ha chocado con él. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con lo siguiente. Eso se hace cogiendo el control y enviando un mensaje. O sea, un mensaje es decirle a un objeto que le ha pasado algo. Por ejemplo, el coche va a chocar y el coche le va a decir al edificio que ha chocado con él. Sé que es un poco difícil, pero vamos a verlo. Entonces, después de chocar, le dice enviar a todos, pues el qué. Si le damos clic, pone nuevo, ponemos un mensaje. Por ejemplo, choque. ¿Vale? El mensaje choque. Entonces, lo que le va a mandar el coche es a todo el resto de los objetos, le va a decir que ha chocado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la casa? Pues fijaros, hay una forma de empezar que dice al recibir un mensaje. ¿Al recibir qué mensaje? Pues lo selecciono, al recibir choque. Entonces, cuando el coche le diga al edificio que ha chocado, el edificio va a hacer algo. Y va a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un bucle, por ejemplo, que lo que haga es que desaparezca la casa, por ejemplo. Que es cambiar efecto desvanecer por, pues, por ejemplo, por 10. Y aquí le damos detener programa. Fijaros que no tengo que poner detener todo, porque el detener todo está en el coche. El coche va a decir crash, va a mandar un mensaje de choque y va a esperar a que terminen todos los programas antes de él seguir. Entonces, lo que hacemos en la casa es cuando reciba el choque, repetir 10 veces, cambiar efecto desvanecer, ahora veis para qué sirve, y detener el programa. Pero detener solo el programa de la casa. Entonces va a volver al programa del coche y termina. Vamos a probarlo. Choca y entonces la casa desaparece y vuelve a aparecer, pero bueno. Bueno, pues ese es nuestro programa. Y de momento, hasta hoy, por hoy vamos a dejarlo, ¿vale? Hemos hecho el programa de la carrera de los coches, donde hemos visto el concepto de multitarea entre dos coches. O sea, hemos metido código en un coche y código en el otro y han ejecutado los dos programas a la vez. Hemos visto un programa donde un coche chocaba contra un edificio y eso hacía que se determinara el programa solo del coche. Y luego hemos mezclado los dos conceptos, la multitarea más la detección de golpes. De modo que el coche al chocar con el edificio le mandaba un mensaje diciendo que ha chocado y el edificio en respuesta hace algo. Ha hecho ese desvanecimiento. La semana que viene quiero un programa muy sencillo que tenéis que hacer.
Tenéis que poner un objeto que se llame Michi y una pelota. Lo que tiene que hacer Michi es salir corriendo hasta la pelota y cuando la toque, pues como le ha dado una patada, Michi se queda parado, pero la pelota sale rodando hasta el borde. ¿De acuerdo? O sea, Michi sale corriendo, lo vamos a hacer como si pasara. Michi sale corriendo, da la pelota sale corriendo hasta el borde. Eso es lo que tiene que hacer. Nada más. Os doy la pista. Son dos programas, el código del Michi y el código de la pelota. El código de Michi es que va corriendo hasta que choque con la pelota. Y el código de la pelota es que cuando Michi haya chocado con él, sale corriendo. ¿Cómo va a enterarse la pelota de que Michi ha chocado con él? Pues muy sencillo, porque Michi al chocar con la pelota manda un mensaje de patada, por ejemplo, y la pelota cuando reciba patada es cuando tiene que empezar a moverse. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene.